Muy bien, ya está. Probando. Probando. Un, dos, tres. Testosterona. Testículos. Tartas. Teresita de Jesús. Muy bien, preparados. El monstruo de las fiestas toma primera. De acuerdo, veamos. ¿Por qué no empiezas por el principio? Sí, me parece un buen sitio para empezar. Sin duda es importante empezar con fuerza, ¿no crees? Que sepan que va a pasar algo horrible y luego ¡pum! De repente estamos en otro sitio. En la fiesta de la sangre de Michael Ali. Una velada tranquila con unos cuantos amigos. Este es Michael, la prueba A. El chico del club. ¡Qué desastre! Con lo mono que era de pequeño. Michael, te odio porque me haces decir cosas serias, así que solo te lo diré una vez. Te estás pasando con las drogas. ¿Te has mirado últimamente al espejo? Prueba B. Moi, el más joven y el más guapo. Iba a escribir la gran novela norteamericana. Y en vez de eso, me encontré de sombra del protagonista de una pervertida película de colegas. James, ¿no serás tú el que está hecho un desastre? De acuerdo, me declaro culpable. Pero las cosas se van a poner mucho más feas aún. Acompáñame en la última noche de mi vida. La noche de mi sobredosis. ¡Yuhu! ¿Hay alguien? ¿Ya has llegado? Estás horrible. Tú también. Y dime, ¿cómo va la novela? He escrito otra página, pero creo que me he bloqueado. ¿Dos páginas en 5 años? Vamos. Merendaremos en la habitación. James. ¿No notas nada distinto? ¿Las moscas? No, en serio. ¿No echas de menos algo o alguien? Tal vez a un camello que vivía aquí. Oh, podría ser cualquiera, cariño. ¿Quieres un piquito? Piensa. Ay, ya sé, Ángel. Por cierto, ¿dónde está Ángel? Le he matado. Oh, claro, cariño. Oh, cómo odio la heroína. ¿Zapatos nuevos? No, oh, son de Ángel. Me los he quedado. Ah, claro, cariño. Y eso de la punta es sangre, ¿verdad? No quería matarle. Fue en defensa propia. James. 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 Muy típico de James. Viejo drogata cansado. No puedes mantenerte despierto ni por tu película. Claro que no es tu película, es mía, toda mía. Hola. Soy Michael. Crecí en un pueblo. Lo de siempre. Me sentía distinto. No encajaba. Pero no pensaba poner la otra mejilla. No, señor. Empecé a vender caramelos en la escuela. Doblé y tripliqué los precios varias veces. Este es mi Michael. Siempre ganando dinero. Tenía como un don para eso.
Mi chico de los carabineros. Veamos, ¿qué más? Cuando tenía 10 años, mi profesor de catequesis me llevó a su casa. Me enseñó el beso de tornillo, entre otras cosas. Tomó a mi precioso chico bajo su protección. Era un hombre muy amable. Su madre nos pilló en el sótano. Y chilló, te tengo dicho que no los traigas aquí. Y él dijo, calla, le asustarás y se irá. Un día, Michael me dio un beso de buenas noches. Que un niño jamás debería dar a su madre. ¿No se besaba todo el mundo así? Y como cualquier chico de pueblo, tenía grandes planes. Por eso lo más natural fue que terminara en Nueva York. Un día comprendí que no quería levantarme por las mañanas para ir a trabajar. No quería ser como esa gente aburrida y normal. Quería crear mi propio mundo. Un mundo lleno de color donde todos pudieran jugar. Una gran fiesta interminable. No, no, no. Por amor de Dios, no. No vamos a empezar con la patética historia de Michael Alec. Mi profe abusó de mí. Yo también lo pasé mal de pequeño. Y soñaba con algo más grande y mejor. Me trasladé a Nueva York mucho antes que él. Yo era el terror de los clubes nocturnos. Ahora que esto ha quedado claro, unas normas para la vida nocturna de Nueva York. Regla número uno, las apariencias son la realidad. Así que cuando vas de clubes nocturnos, nunca hay que llegar simplemente, hay que hacer una aparición. Regla número 2. Asegúrate de que tu ropa no desmerece en blanco y negro. Y debe dar que hablar, aunque seas tú mismo el que hable. La fiesta de las novias ensangrentadas. Llévame a la catedral. Regla número 3. Aléjate de los pesados y ambiciosos que acaban de bajarse del autobús y que no saben estar en su lugar. Hola. Me llamo Michael Alec. Avisaré a la prensa. Tengo que irme. Ojalá le hubiera apartado a un lado, pero nunca he podido resistirme a auxiliar a los fracasados de la vida. Llegas tarde. Lo sé, y no sé por qué he venido. Eso es mío. Bueno, no esperaba comer el cuatro estaciones, pero... ¿A qué te dedicas? A nada. Solo soy increíblemente rico. En fin, si he de quedarme en este motel mugriento, tendremos que subir el tono de la conversación. Yo no tomo drogas. Yo tampoco. ¿Has visto? Creo que se me ha metido en la nariz. Mi madre dice que son para los fracasados. Y tiene razón. Hidroclorato de ketamina, alias Especial K, se usa como tranquilizante de animales. Tomado por humanos, funciona como una droga disociativa, reduciendo la excitación de las neuronas por medio del N-metilo aspirado. En otras palabras, te joden vivo. Quiero que me enseñes a ser fabuloso. Oh, no tenemos nada en común. Espera. Los dos nos mordemos las uñas. Por favor, no te vayas. No tengo amigos. Acabo de llegar, recién bajado del autobús. El camino del exceso lleva al palacio de la sabiduría. Blake William, eso es todo lo que tienes que saber. Eso, y no sueñes con serlo, vívelo. Rocky Horror Picture Show, es mi preferida. ¿Me firmarás mi copia de Slated? Esto es tan guapo. Con halagos llegarás lejos. Se trata de colocarte bien en la foto. Si estás en grupo de tres, siempre, siempre, siempre ponte a la derecha, porque entonces al imprimir la foto, tú serás el de la izquierda y el pie de la foto dirá James, San James, bla, 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 estaban allí. Muy bien. Norma número uno para la prensa. No hay publicidad que sea mala. Número dos. Cuando algo está impreso, se convierte en cierto. Así que número tres. Nunca hables mal de nadie por escrito. Que siempre te vean bebiendo champán. Y nunca tomes heroína. Nunca lleves traje blanco en septiembre y... Oh, sobre todo, aléjate de eso. Más. Más. Muy bien. Muy bien. El arte de trabajarse una sala.
Cuando hayas hecho tu entrada triunfal, toma a tu acompañante de la mano y recorre la sala. Sonríe y saluda a todo el mundo, aunque no les conozcas. Sobre todo, si no les conoces. ¡Hola! 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 Hola. Encantado de verte. ¿Te conozco? Es fabuloso. Luego nos vamos en sentidos opuestos, tú por la derecha y yo por la izquierda. Dile a todo el mundo que has perdido a tu amigo y que estás loco por encontrarle. ¿Dónde estará mi amigo? De repente, tropezamos... ¡Y chillamos de alegría! Bien, y le contamos a todos nuestros nuevos amigos que ya nos hemos encontrado. Nos hemos encontrado. Nos hemos Tranquilo, encontrado. Ya le he encontrado. ¿Lo veis? Y ahora te vas. En total no deberías estar más de una hora. Hazlo cada noche durante 3 meses y serás el más popular. Creo que llego tarde a mi clase de sánscrito. Espera, yo no tengo dinero. ¿Cómo se organiza la fiesta? Aprende a gatear antes de andar. ¡Turu! Pero a Michael no le interesaba gatear ni andar, solo correr y correr. Fui a su primera fiesta. Por desgracia. ¡Qué horror! Aquí no hay nadie. ¿Está Cristina? Solo podía pensar en que mi reputación quedaría arruinada si me veían allí. Tenía que escapar. Mira, James, esto será más que un club. Será como un hogar para todos los que se han sentido raros y recibieron golpes o escupitajos en el instituto. Esto será como una fábrica y yo seré el próximo Andy Warhol. De acuerdo, la Tierra llamando a Michael. Andy Warhol sigue vivo. Y acabo de recordar que he quedado con él. Espera, no te vayas. ¿Quieres un cóctel? Toma. Tengo consumiciones. ¿Consumiciones? Pero si eres incapaz de organizar una ronda de agua. ¿Ah, sí? Sí. ¡Jodido loco! Menuda gracia. Inundarme el sótano. Lo siento. Dime, ¿qué piensas hacer para compensarme? Puedo promocionar este lugar. Lo convertiré en un sitio fabuloso. A juzgar por lo de hoy, lo dudo. No soy yo quien está cansado. Es el club. Nadie quiere venir aquí. Este es el trato. Compensarás los daños causados al club con las ganancias de esta fiesta y de las 2 próximas fiestas que des. ¿Está claro? Guay. Un trabajo. No se arrepentirá. Eso espero. Por cierto, me encanta su parche. Hace muy Piratas del Caribe. Arr. Perdió el ojo. Da igual. Venga a mi casa. Le prepararé una cena. Les encantará mi bistec. Su ayudante está invitada. Lo siento. Mi marido es un hombre muy ocupado. Además, no confraternizamos con los empleados. Me adorará, se lo prometo. Christine, te convertiré en mi primera superestrella. Ven a mi fiesta. 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 Vaya, tío, muchas gracias. Tú puedes ser mi novio. En realidad, no soy gay. Lo cierto es que he venido con un par de tías y... Ya hablaremos después de un par de cócteles. ¿Una consumición?
Gracias, tío. Tengo un montón. James, cuánto me alegro de encontrarte. Toma, ven a mi fiesta, el primer concurso del rey y la reina del suburbio de Peja. Prefiero chupar un orinal. James, tienes que venir, eres mi mejor amigo. ¿Cómo puedo ser tu mejor amigo si ni siquiera me gustas? Te presento a Keoki. Vaya aloha, ¿quieres un ley? Siempre he tenido debilidad por el ponche hawaiano. Se llama Keoki y es mi último novio. ¿Turu? ¿Turu? Vamos. ¡Un momento! ¡Aquí dice que yo soy el presentador! ¡Taxi! ¿A qué te dedicas? Soy cargador de equipajes en el aeropuerto Kennedy. Ya no lo eres. A partir de ahora eres la superestrella DJ Keoki. ¿Sí? Genial. Vaya. ¡Taxi! En serio, nunca pensé que iría en taxi al Bronx con un tío. No me imaginaba llegar al club y decirle a un par de chicas, no, esta noche no. Nunca pensé que sería... Ya sabes. Sube. Vale. A la calle 136, a toda máquina. ¿Vamos muy lejos? Hasta el final, espero. No, quiero decir que no tengo dinero. Ah, no te preocupes, yo me ocupo de eso. ¡Baja! ¡Deprisa, corre! ¡Ven aquí, tramposo de mierda! ¿Qué es eso? Es un gatito. Oh, el fruto de nuestro amor. Le llamaremos Skorinka. Mientras os secáis los ojos, permitid que os diga una cosa. Skorinka fue solo el principio. Tuvo un hijo que se llamó Skuroda. Y Skorinka y Skuroda fueron las dos piezas base de un mundo nuevo y extraño que construyó para todos nosotros. ¿Eras Skorinka o Skuroda? Yo era papá Skorinka si era bueno, o un jodido imbécil Skuroda si era malo. Esas tontas palabras inventadas eran pegadizas, como sus tontas fiestas. Los ganadores del primer concurso de Michael Harris como rey y reina del suburbio son... ¡Cristina, la superestrella! ¡Y Keoki, el chico de moda! ¡Felicidades! Desde luego era un problema. Michael buscaba venganza. Era lo que me gustaba de él. Michael me iba conquistando como se saquea una ciudad. ¿Cómo se explica, si no, que me arrastrara fuera de los barrios altos, hasta su sexto sin ascensor en el Bronx por Nochebuena? Oh, el Polo Norte. He logrado cruzar la tundra helada. Mis fieles perros murieron hace varios días. Tuve que comérmelos. Ah.
Keoki, sé bueno y dame un masaje en las piernas. Creo que las tengo congeladas. James, quiero que hoy te comportes especialmente bien, porque he invitado a un personaje sorpresa muy importante. A ver si lo adivino. A Cristina. Ella nos cortará en pedacitos y nos servirá en bandeja. Yo ya sé qué pedacito quiero. Keoki, trincha tú el pavo. Ya sabes que yo soy incapaz. Cariño, comer carne sin trinchar es más divertido. James, abre tú. Hola. Aquí mismo está bien. Michael. Feliz Navidad. Oh, Peter, gracias. Oh. Gracias, Peter. ¿Es tan grande? Keoki, ¿pones música? Sí. James, hay champán frío en la nevera. Lástima que no esté tu mujer. Verás, he pensado que ya es hora de celebrar mis propias fiestas en el Limelight, en la pista principal. Tus fiestas apenas cubren gastos. Tengo que dejar entrar a mucha gente gratis. Tengo que invitarles a consumiciones. Michael, ¿no ganó dinero contigo? No, oh, Peter, no seas tan negativo. La gente no quiere ir a tu club. Yo lo estoy levantando. Ojalá fuera el guante de esa mano. ¿Qué? Habla otra vez, Ángel. Oye, que estoy con Michael. Mi único amor. Nacido de mi único odio. Tío, no sé qué disco poner y es una noche muy especial para Michael. Tienes razón. Lo es. Pondremos gente con disfraces de animales gigantes como Fresquín, el oso polar, y Clara, la gallina alegre. Y para que la cosa se anime, celebraremos un concurso de cuerpos calientes y Keoki será el DJ. Si quieres ser un DJ superestrella, tienes que recordar tres reglas. Número uno. Siempre puedes recurrir a las recopilaciones de Estudio 54. Están premezcladas y duran horas. Número dos. Con Madonna, aciertas siempre. Y número tres. Cuando te falle todo lo demás, pon tecno. Siempre es neutro, no se puede identificar y todo el mundo dirá que eres muy avanzado. Me encanta este disco. Es tan... Disco 2000. ¡Fracasados! ¡Drogadictos y penosos! Michael, yo no soy un adicto a las drogas, soy un adicto al glamour. ¡James Clerk! ¡Debería darte vergüenza! ¿Cómo te atreves a usar mi verdadero nombre? Y Michael, tu champán, mejor dicho, tu vino espumoso, sabe a meados. ¿Por dónde iba? Ah, sí. Pondremos a James en una jaula y colgaremos un cartel que diga prohibido dar de comer al drogata. Eso transformará el Limelight y la vida nocturna de Nueva York. Será lo más atrevido que se haya visto jamás. Nuevas estrellas, sin reglas, todo vale. Será una bomba. Michael, ¿no has oído nada de lo que te he dicho? Sí, señor. Pero funcionará.
Me jugaría la vida. Estás loco. ¡Oh, James Keoki! Justo a tiempo para brindar por... Disco 2000. Por Disco 2000. Mi tortura fue su triunfo. No me preguntéis cómo, pero funcionó. De repente, ese mierdecilla odioso era el rey de los chicos del club. Tuve que adaptarme o morir. Tras de mí, la flor y nata de la nueva generación. Ropa estrafalaria, maquillajes locos y sin una orientación sexual concreta. Gente guapa o impresentables, ustedes deciden. Celebran fiestas ilegales en el metro y toman éxtasis. Una droga que provoca daños cerebrales en las ratas. El camino del exceso lleva al palacio de la... ¡fabulosidad! Yo soy Elke, la mamá de Michael, y he venido a decirles que cualquiera puede ser un chico del club. ¡Esto es el éxtasis! Lo estaba mirando, maricones. ¡Todos a bordo! Hola, ¿qué te parece mi ovni? ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Michael! ¡Michael, tengo que hablar contigo! Ahora no, James. La poli está a punto de llegar. ¡Sube! ¡Pero Michael! Tú, oye. ¿Cómo te llamas? Me llamo Ángel. ¿Y tus alas? Michael. ¿Qué? Oye, ¿puedes cerrar la puerta? Creo que hay que hacerlo desde fuera. Pero si lo hago, no podréis con vosotros. Si me haces este favor, la próxima fiesta te voy a nombrar VIP. Una persona muy, muy importante. ¡Michael! Anda, sé bueno. Angelito. ¡Michael, te has vuelto loco! Por favor, ¡fiesta en el camión! Vamos, guapa. Puedes hacerlo. Levántate. Muy bien. ¡Ay, Dios! ¡Hola, chicos! ¡Hola! Michael, no puedo creer que hayas comprado toda esta mierda. James, no seas envidioso. Yo tengo una casa de lujo en la playa y tú no. Chicos, hoy es mi cumpleaños. Prestadme atención. ¿Feliz cumpleaños? Gracias. ¡Feliz cumpleaños, cariño! ¿Qué amable eres al aparecer después de 4 o 5 días? Estás jodido, ¿verdad? Chicos, os presento a Fritz. Era sombrerero y ahora es camello. ¡Saludadle! Michael, por favor. ¡Ja! Maldito yonki. ¿No es para mí?
qué bonito. Sí, toma, imbécil. No me toques los discos. ¿Tus discos? ¡Ja! No me hagas reír. Ni siquiera sabes pinchar. Solo eres una mierda de DJ. ¡Y todo el mundo lo sabe! Bueno, enhorabuena por haber salido del peligroso mundo de los sombreros. La droga solo es un extra muy productivo. ¿Probamos el material? Michael, ¿qué estás haciendo? Nos hemos terminado tu coca. ¿Qué has hecho qué? Bueno, ya que ibas a arruinar la relación por las drogas, quería probarlas. Genial, ya tenemos dos drogadictos en la familia. Con Skurinka, tres. ¿Has traído más? Sí, he traído más qué. Pues más de... ¡Más, idiota! ¿Qué parte es la que no entiendes, caráculo? ¡Que te jodan, tío! Te has enfadado porque me he tomado toda tu droga y ni siquiera me ha gustado. Si sales por esa puerta, me suicido. Despierta, Michael. James. Estos intentos de suicidio tienen que acabarse. Los dos sabemos que eres demasiado egocéntrico para hacerte daño. James, abrázame, por favor. Tengo frío por dentro. Solo por esta vez. Solo quiero que me quieran. No hay suficiente amor en todo el ancho mundo para satisfacerte. Necesito a Kyoki. ¿Sabes lo que haré? Una buena taza de chocolate caliente. Échale éxtasis a la mía. ¿Qué? ¿Desde cuándo tomas drogas? El éxtasis no es una droga, tonto. Ni siquiera está prohibido. Es solo medicación para mi trastorno bipolar de ciclo rápido. Dicen que somos superficiales. Lo somos, profundamente. Tú y yo somos como guisantes de la misma vaina. Pobre vaina. Tú eres mi Yoda y yo soy Tluk. Perdona. Tú eres Paula Abdul y yo Janet Jackson. Está bien, ¿verdad? ¿Te he hablado de mi primer novio del instituto? Estás a punto de hacerlo. Dentro música. Cuando tenía 14 años éramos inseparables. Para no tener que separarnos jamás, se nos ocurrió un plan. Él me raptaría y no encontraría nunca mi cuerpo. Nos pasamos días practicando para ver cuánto tiempo podía soportar en espacios cerrados. El día antes del secuestro, su padre nos pilló jugando a luchas. Después de eso, no volvió a hablarme nunca más. Ayer le llamé. Cuando se fue, Kyoki. Ahora está casado, con hijos. Ni se puso al teléfono. Su mujer me colgó.
Deberías venir a vivir conmigo, James. Soy como un globo. Si alguien no me agarra, saldría volando. Bien. Decidido. Luego iremos a buscar tus cosas. Hoy han publicado nuestra revista. ¿A qué es increíble? Nuestra propia revista. Ya la he visto. Y tenemos un problema. Un grave problema. Estoy desheredado. James & James dirige una red de trata de blancas. Vende muchachos de 12 años en la Avenida B. Exclusiva de Michael Alec. ¿Por qué, Michael? ¿Por qué? No, vamos a Skourinkas y es muy divertido. Oh, mi padre no tiene el mismo sentido del humor. No sabía que leyera Proyecto X. Sí lo sabías porque le regalaste una suscripción vitalicia. Ahora me ha dejado sin un céntimo. Se acabó el fideicomiso. Se acabó Gaultier. Y se acabó el jodido Comte de Garçon, Michael. Por lo menos tú tienes padre. Michael, por una vez, no se trata de ti. Mira, James, lo siento. Hablaré con tu padre, te lo prometo. Oye, firmemos un pacto, ¿vale? Cuando pases un mal momento, yo te ayudaré. Y cuando no pase yo... ¿Me ayudarás tú? Será como un columpio, solo que nadie puede soltarse. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay para cenar? Me muero de hambre. Hoy he terminado una frase maravillosa. Genial. ¿Qué hay para cenar? Llevo 2 semanas trabajando en ella. El ritmo, la sintaxis, la disonancia, los diptongos... Es perfecta. Anoche soñé con Glocamoura. Otra vez. Qué lástima que no se pueda publicar una frase. Seguro que sería un éxito. Un exquisito tranquilizante para animales, bien tostadito. ¿Ha llamado Kyoki? No. Me prometió que llamaría. Ya le verás la semana que viene en Dallas si quiere aparecer. Necesitas un proyecto nuevo. Mantenerte ocupado. Ya sé. Crea una nueva superestrella. Un camello superestrella. Sería famoso porque los camellos siempre visten lo mejor y todos adoran las drogas. ¿Y te daría droga gratis toda la que quisieras? ¿Y si no lo hiciera, le echaría de mi club. Que no se pierda. Oh, eres un adicto. Seguro que es Kyoki.
¿Diga? No. James, los dedos fuera de la nata. ¿Sí? Bien. Sí, sí. Gracias. Adiós. ¿Era Keoki? ¿Qué te ha dicho? ¿Te ha preguntado por mí? ¿Qué te ocurre? No era Keoki. Era la policía. Dame mi especial K. ¿La policía? ¿Y qué querían? No intentes cambiar de tema. Michael, dímelo. Cristina ha muerto. Dame mi puto especial K. Michael, no puede ser. Anda, yo te maquillaré. Llegaremos tarde. ¿Tarde? Pero ¿cómo puedes pensar en salir? Llevo meses preparando esta fiesta. Ya le vale a Cristina morirse ahora. Eres un monstruo. No hay mejor superestrella que una superestrella muerta. ¡Basta! ¡Lo digo en serio! ¡Oh, socorro! ¡Me he quemado el puto culo! ¡Oh! Vamos. Te maquillaré. Llegaremos tarde. Hola. Bienvenidos al bollo de pollo. ¿Qué van a tomar? Quiero 300 hamburguesas con queso y 300 de patatas, por favor. ¿Para llevar o para tomar aquí? ¿Para tomar aquí? ¿Querrán alguna bebida? ¿Qué tal uno de esos batidos espesos y cremosos? Me llamo Rodney. Mis amigos me llaman Rod. Hola, Rod. ¿Tenéis hambre? ¡Adelante! ¡Seáis tímidos! ¡Vamos, vamos! Oh, lo siento. ¡Cristina ha muerto! ¡Tubi, tubi, tú! ¡Michael! ¡Michael! Mira, ya tengo alas. Pues vete volando, que viene la poli. ¿Aún quieres el batido? Claro, para llevar. Señoras y señores, el futuro de Norteamérica. Los chicos del club, aquí están. Yes. ¿Por qué lo has hecho? Y ni siquiera estamos en carnaval. ¿Qué es lo que hacéis, exactamente? No hacemos nada, solo somos. ¿Y de trabajar qué?
Hay que trabajar mucho para estar tan ridículo. Caray, la Valquiria alada. ¿Y de qué vivís? Bueno, yo... ¿Tú qué crees? Es un camello. No, en serio. Es solo una diversión inocente. No le hacen daño a nadie. Dejad que los chicos jueguen. Estamos con los chicos del club, que son famosos porque son fabulosos. ¡Qué genio! Muy bien, estamos fuera. Michael, ¿dónde estabas? En la cárcel. No, mi niño entre rejas. Rodney y yo hemos destrozado un coche. Ángel pagó la fianza. ¿Ángel? Bueno, en realidad te la pagó a ti. ¿A mí? Sí, dije que yo era tú. Oh, James, ha sido una broma. Si les hubiera dicho que tenías el SIDA, me habrían llevado a una habitación con baño. Michael, si ni siquiera me gustas, nunca me has gustado. Entramos en 5, 4, 3, 2... Bueno, ¿qué es exactamente un chico de club? Se trata de expresar tu interior. Si te sientes como un monstruo, tu imagen debe ser de monstruo. No importa ser guapo o feo. Si tienes una joroba enorme, échale un poco de purpurina y a bailar. ¿Y tú eres...? Es un troll. El troll sin troll. Soy James and James, el auténtico. El auténtico drogata. Como pueden ver, los años de los abusos han dañado la imagen del troll. Aunque parece mucho mayor, acabé de cumplir los 30. Oh, tengo 21 años y Michael Alec me ha robado todas las ideas. ¿Y en el futuro? ¿Se puede ser un chico de club a los 50? ¿Mamá? ¿Por qué no? Mi hijo es un triunfador. Empezó vendiendo caramelos que llevaba en una caja de zapatos en la escuela. Y hoy me ha mandado una limusina a recogerme al aeropuerto. Como ¿Es cierto madre, que creo... su hijo la ha introducido en el mundo de las pastillas de éxtasis? Me dijo que era para el dolor de cabeza. ¿Y qué es lo que sintió? Se me fue el dolor de cabeza. Los chicos del club celebrarán un concurso de talentos la próxima semana en Dallas. Gracias por venir. Los chicos del club, benditos sean. Gracias, señor Pollo. Genial. Gracias. Ha sido estupendo. Ya sé que no te gustan, pero el local está a tope casi todas las noches. No sé cuál es su truco, pero acierta. Nos va a servir de mucho cuando nos cierren el local. Gracias, mamá. ¿Cómo has podido? Ángel, ¿tienes...? Michael, ¿cómo has podido hacerme eso? ¿Qué? Mentir en directo a todo el país sobre mi edad. Michael. Ángel. Michael, es hora de irse. Tengo una cita. Vamos. No puedo llevarte al aeropuerto. Estoy enfermo. ¿Enfermo? ¿Qué te ocurre? Tranquila, es la abstinencia de la heroína. Michael. Michael. Todo es culpa tuya. ¿Culpa mía? Todo es culpa tuya. Tú le has estado dando drogas a mi niño. No, pero no he visto que... Vamos, la llevaré a Port Authority. He llegado aquí en limusina. No pienso irme en autobús. Ya lo sé. Es una tragedia. ¿Pagarte para que vueles por todo el país reclutando chicos de club? No. Piensa en la publicidad. Piensa en los gastos. Te he comprado un piso, te he publicado una revista, pago todas tus facturas y aún quieres más, ¿nunca tienes bastante? Es una especie de relación recíproca, ¿sabes? Más bien como de padre e hijo. Y otra cosa. Estás empezando a abusar de las drogas. Nunca fumo crack sin heroína. Ven aquí. Mira esto. ¿Quieres saber quiénes son? Son los federales. Y me vigilan a todas horas. Creen que dirijo una especie de supermercado de la droga. Peter, estás paranoico. ¿Sabes cuál es el problema?
que no sabes divertirte. Mira, esto no es ningún juego. Si quiero divertirme, Michael, hago las maletas y me voy de vacaciones. Reservo una habitación y desaparezco unos cuantos días. En realidad, pronto me iré de vacaciones. ¿Me puedes dar un poco más? Ya sabes, para los gastos. Dios mío, no puedo creer que estés en Dallas. Eres exactamente igual que en la tele. Ese programa cambió mi vida. Ahí estabas, en la pantalla, famoso sin ningún motivo, y pensé, Dios mío, yo quiero ser así. Me puse a llorar. Dios, ya verás cuando pruebes mi ensalada de drogas. ¿Dónde está Keoki? Ha perdido el enlace. Él nunca ha sabido lo que es un enlace. ¿Qué van a tomar? Ah, esto sí es un ángel guardián. Quédate a mi lado, Ángel. Te convertiré en una estrella. Gracias, Skuroda. Skurinka para ti, chaval. ¡Oh! Brock, tendrías que venir a vivir a Nueva York. ¡Cállate, yo en Nueva York! Cariño, se lo dice a todo el mundo. Algunos le hacen caso y se trasladan pobres, sin trabajo, sin casa. En menos de nada se convierten en adictos al crack que se prostituyen en las calles por una moneda. No le hagas caso a James, sufre de demencia. ¿Demencia? La conozco, es una drag queen, ¿verdad? ¿Puede venir también mi amiga Gitsy? ¡Eh, Gitsy, ven! ¡Ven aquí! Gitsy, Michael, Michael, Gitsy. Hola. Hola. Gitsy. Me gusta el nombre. Claro que puede venir. Serás mi nueva novia. Me parece increíble haberte visto en la tele. Podéis vivir con nosotros. Michael, ¿no crees que nuestro humilde hogar ya está un poco abarrotado? Freeze, Ángel, Mua... ¿Cómo te llamas? Brock. Brock, ¿y esta? Cualquiera diría que pagas un alquiler. Oh, oye, yo cocino, limpio, cuido de tu madre. La ensalada está lista. Cinco minutos para el espectáculo. ¿Espectáculo? ¿El vuestro? No tenemos espectáculo. No hacemos nada. Salís cuando termine la música. ¿La música? Señoras y señores, los únicos auténticos chicos del club. ¿Piernas cortadas? Michael, es horrible y morboso. Claro que es morboso, como tiene que ser. No. Es mi cumpleaños y quiero una fiesta de sangre. Por encima de mi cadáver. Si quieres que paguemos la hipoteca, empezarás hoy mismo la rehabilitación. No puedo pagarla.
Yo corro con los gastos. ¿Ella no habla? Solo cuando él me lo pide. Mi chica ideal. Bueno, mira. Si ingresas en rehabilitación, tendrás tu fiesta de sangre como regalo de despedida. Gracias, Peter, te lo prometo. Oh, te he traído algo para las vacaciones. ¡Tachán! Tomando el sol. ¡Michael! Tú y yo. ¡Quincy! Con un helado. Aquí estoy muy solo. Quiero mi dinero, Michael. Me siento tan bien ahora. Michael, quiero mi dinero. Escurincala, la la la, escuro da dubidu, escurincala, dubida ta. Sabía que vendrías. ¿Un plátano? ¿Una pera?
¡Oh, Dios mío! ¡Estás vivo! ¡Qué bien se estaba muerto! Estás horrible con esa bata. Sí, claro. He tenido una idea. Urgencias. Nos disfrazaremos todos de enfermeras y médicos y extenderemos recetas de drogas gratis y... Keoki pinchará discos. Y tú podrías ser la enfermera asesina del enema. Michael, no puedo. ¿Y yo puedo hacer de loca? Claro, cariño. ¿James, tienes ketamina? Estoy intentando escribir de veras, Michael. Un poco de especial K no me va a matar. Vamos, larguémonos de aquí. Michael, no puedes irte así. Estás atado a las máquinas. ¡Michael! ¡Vamos, James! Doctor Willett, diríjase al despacho número 42, por favor. La función debe continuar. Se acabó la fiesta. Y no puedes seguir andando por aquí desnudo. Tengo algo para ti. ¿Qué es esto? Es un finiquito. ¿Dónde está Peter? Creo que ya ha hecho todo lo que podía hacer por ti, Michael. No es tu padre. Peter me sigue queriendo más que a ti. Aún soy fabuloso. Cuando te miro, ¿quieres saber lo que veo? Veo a un pobre chico patético y asustado. Demasiado asustado para enfrentarse a la realidad. Fabuloso. ¿Dónde has estado? Caray, Michael, estás hecho una mierda. No, gracias, tío. Vuelve a casa. Te echo de menos. Yo también te echo de menos. Te quiero, Michael. ¿Vuelves a casa? Me encantaría, pero es que tengo una agenda un poco loca. Pasado mañana me voy a Islandia, luego a Ibiza y luego a Malasia. Michael.
Michael. Se me ha caído una piedra. Mira en el suelo, mira. En la alfombra, búscala. ¿Te acuerdas? Aquí, Michael. Busca detrás del radiador. Pasa la mano por detrás. ¿No? No es un nido de crack, es un nido de ratas. La rata ataca el crack. ¿Qué ocurre aquí? ¡Oh, Ángel! Nos hemos cepillado todas tus drogas. Queremos más. ¿Qué habéis hecho qué? Nos hemos cepillado todas tus drogas y queremos más. Ahora. Tendréis que pagarme todo esto. Entonces págame el alquiler. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por fumaros toda mi droga por la cara? ¡Ni hablar! Oh, entiendo. Tú no eras nadie y yo te he convertido en alguien. Gracias a mí, la gente sabe quién eres. Gracias a mí, has salido por la tele. Pero todo eso no te basta. ¿Crees que estás por encima tú y tus alas de ángel apolilladas? No empieces, Michael. Eres un marica copión, un recién llegado de segunda. No sabes distinguir un escurinca de un escuroda, ¡gilipollas! Pero bueno, sin rencores. ¡Feliz Navidad! ¡Joder! 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 No quiero entrometerme, pero... ¿qué hace Brock en mi habitación? ¡Joder! Michael, ¿qué hace James en mi habitación? Me largo ahora mismo. ¡Espera! No puedes irte. Me lo prometiste. Firmamos un pacto, ¿recuerdas? Son las 3:15 en punto. En las noticias locales, la policía ha practicado una redada y ha cerrado el club Lamplight, alegando que se había convertido en un antro de drogas. No se han practicado arrestos. Michael. Creía que me amabas. Estoy aquí. Michael, te voy a llevar a rehabilitación.
Michael. Nuestro gato está muerto. Michael, ¿dónde está mi puto dinero? Págame lo que me debes, Michael. Porque puedo decir muchas cosas a la policía. Adiós a Peter Gatien. ¡Eres un jodido cabrón! No quería hacerlo. Me ha roto la tetera. Mi tetera favorita. Ha sido en defensa propia. James. Escúchame, James. James. ¡James! ¡Mierda! ¿Por qué se me tiene que morir todo el mundo? Deja que sea el primero en felicitarte por tu primera sobredosis. Deja que sea yo quien te felicite. ¡Has estado genial! Eres el único capaz de soñar siquiera algo así. ¿Soñar qué? La fiesta de anoche. Fue mejor que un rabo, y lo sabes. Cuando Ángel bajó desde el techo, madre mía. Y pensar que creí que le habías matado de verdad. Me lo tragué hasta el fondo, pero ya tendría que saber que eres incapaz de matar James, a nadie. James, estás delirando. Mira, escucha esto. La columna de Michael Musto. Clubes nocturnos. Don Liante discutía con Don Camello sobre unas deudas. Don Camello estaba ahogando a Don Liante cuando Don Liante 2 apareció y le dio en la cabeza con un martillo. ¡Fabuloso! Has engañado a la prensa. Eres genial. James. ¿Yo te mentiría? Sí, constantemente. Esta vez no. ¿Sabes qué he hecho con el cuerpo? Vale, asesino loco. Te seguiré el rollo. Ven aquí. Han pasado varios días. No sabíamos qué hacer. Ah, por favor, ¿qué es esa peste? Las tuberías podridas. Al cabo de una semana, el olor era tan horrible que le dije a Fris: tenemos que hacer algo para arreglar el desastre. No sé a qué te refieres. Pero a Fris no se le da muy bien eliminar cadáveres, no, señor. Así que le mandé a los almacenes Macy's a comprar unos cuchillos y una tele, porque necesitábamos una caja grande. Me metí tanta heroína ese día. Esperaba que me matara. En cambio, fue muy fácil.
La carne se iba soltando y los huesos se partían solos. Lo metimos todo en una caja, en el comedor. Y al cabo de unos cuantos días más, lo tiramos al río. Y se fue flotando. No estaba vivo, estaba muerto, y bien muerto. James, di algo. Michael, tienes que entregarte. Tenemos que irnos. ¿Qué hace esta aquí? Ah, no tengas celos. Nos vamos a rehabilitación. Será como una luna de miel. Volveremos a empezar. Sin drogas, ni nada. Iremos campo a través. Dormiremos bajo las estrellas. Nadaremos en las cascadas cristalinas. Tú y yo. Te pondrás mejor. Todo va a ser mucho mejor. Muy bucólico. Michael. No puedo mear. Ven aquí dentro. Está calentita. Gitche. Todo es un desastre. No te preocupes. Prométeme que nunca me dejarás. Te lo prometo. Te lo prometo. De acuerdo, sí. Michael. Escrodala. Ya puedo mear otra vez. Yo también. Servicio de habitaciones. ¿Han pedido un servicio de entrega? ¡Márchense! ¡No necesitamos más toallas! ¡No! ¿Pero qué? Yo no quería hacerlo. ¡Ha sido un accidente! Cierra la boca, chico. Me harás un gran favor. ¡No! ¡Idiota! ¡No! Esto es como en la Guerra de las Galaxias, Michael. Tú eres Luke, una fuerza del bien, pero has sido corrompido por una poderosa fuerza oscura. Peter Gatien. Te necesitamos para derrocar al malvado emperador. ¿Lo entiendes? Pero si él no ha hecho nada. ¿Y las drogas en el club? ¿La sala de urgencias? ¿Y las fiestas en hoteles?
Michael, tú ayúdanos y nos ocuparemos de tu pequeño traspiés. ¿Pero en defensa propia? Podría caerte asesinato en primer grado, chico. Tú piensa en cosas grandes. Nosotros nos preocuparemos de que las cosillas pequeñas se resuelvan solas. ¿Me compras un reloj? Michael, creía que te habían arrestado. Oh, ¿qué más quisieras? Necesito pasta. Michael, estoy sin Blanca. Y tengo dolor de estómago. ¿Qué es esto? No. ¿Es tu manuscrito? No, Michael, por favor. Aquí no hay nada. James, tendrás que esforzarte un poco más. Oh, seguro que son Bill y Ben. He hecho un trato. Estoy ayudando a la poli en su investigación. ¿Sobre el asesinato? No, tonto. La investigación por drogas. Es divertido. Y Bill y Ben no les importa el asesinato. Tengo hipermeabilidad. Inmunidad. Como se diga. Oye, Michael, si de verdad fue en defensa propia, no tienes que preocuparte. Puedes... Tendrías que entregarte. No, tengo que irme. Michael, Peter fue como un padre para ti y te lo dio todo. ¿Cómo puedes traicionarle ahora? No, lo que pasa es que me libro de un asesinato y tú me tienes envidia. Hola. ¡Hola! ¿Te acuerdas de mí? No. ¿Te acuerdas de la gallina Clara? ¿Y de Fresquín el oso? ¿Y de Tiresias la rata? No, no me acuerdo de nada. Yo de ti dejaría la ketamina. Bueno, el caso es que yo estaba allí y lo vi todo. Mira. ¿Te acuerdas de Navidad cuando Fritz se llevó un mordisco? ¡Fui yo! Solo fue un mordisquito inocente. Y ahora mira, vamos un poco hacia adelante. Mira, esto es la habitación de Ángel. Dentro de las botas están las reservas de Ángel. Y fíjate quién tenemos aquí. Adivina quién viene a cenar. Es Michael. Ajá. Ahora mira, le daré al avance rápido. ¡Eres un jodido cabrón! Thank you.
Aquí es cuando la cosa se pone fea. Fíjate, aún no está muerto. No está muerto, Jimmy, porque no han terminado. Ahora le desnudan. Y luego, el viejo truco de la almohada. Cuando ya está casi muerto, una inyección de Drano. Se usa para desatascar las tuberías, Jimmy, no las venas. ¡Basta! ¡Basta! Entonces, la rata se sienta en el sofá y... Exactamente. Oh, que... Disculpe. ¿Diga? Skurinka. ¡Skuroda! Estoy en la mitad de una entrevista. Es Michael. ¿Sobre qué? Sobre mi novela. La han publicado hoy. Baño de sangre en la disco. ¿Y trata de ti? James, qué típico. La próxima vez hazlo tú. Justamente iba a contar cómo logré que te arrestaran. ¿Qué? No puedo creer que me hicieras eso. No tuve otra salida. Yo soy tu mejor amigo. ¿Y para qué están los amigos? James Clerk te mataría. Ah. Verás. La prisión no es tan distinta de un club. Todo es gratis y... No tengo que madrugar y... Tengo toda la droga y el sexo que quiero. Y cuando me case con Gitchy, tendremos visitas conyugales. Oh, Michael, cuánto lo siento. ¿Qué ocurre? ¿No te has enterado? Gitchy ha muerto. De sobredosis. Me has salvado la vida, ¿sabes? Gracias. Me temo que ahora tendré que colgar. ¿Por qué? Porque estás intentando convertir todo esto en un telefilme barato. Porque quieres tener la última palabra y que al final todo el mundo te quiera. Y es mi peli. No permitiré que ocurra. Has mantenido tu pacto. ¿Estoy donde tengo que estar? Ya sé lo que pretendes y no lo conseguirás. Adiós, Michael Alec. No puedo creer que aún le hables. Oh, ¿cuándo he visto que un guisante cambie de vaina? Por lo menos tengo mi novela y me ha curado el bloqueo del escritor. Temptation's got a...